Perfecto. Pues bienvenidos todos a esta regional de North Music. Yo me presento, soy Lefloy y voy a ser el que va a estar dirigiendo esta fantástica regional de formato online aquí en el servidor de la plaza, en Discord. Y bueno, hay que recordar, como siempre, que es una regional en rango 2, lo cual, si el ganador de esta regional va a tener 5.000 puntos de ranking de ascenso y la nacional de North Music se les otorga 20.000 puntos de ranking de ascenso. Nada más y nada menos que 20.000 puntos, que ayudan muchísimo. Actualmente hay más regionales todavía por hacer en North Music en las cuales puedes tirar prueba ahora mismo en la web de Urban Roosters. Así que cuando terminéis de ver esta fantástica regional, a tirar prueba a las siguientes regionales si queréis estar a la nacional de North Music. ¿Vale? Y bueno, pues dicho esto, vamos a presentar a las tres figuras del jurado, que son los que van a decidir quiénes son los dos ganadores, o el ganador y los dos clasificados a la nacional, ¿vale? Como primer jurado tenemos al señor Retu, que ya le conocéis, pero ahí está, ¿qué tal? ¿Otra vez? ¡Qué tío más pesado! ¡Madre mía! Que encantado de estar con vosotros, chavales, que haya mucha suerte. Yo no quiero hacer el mismo discurso todos los días, así que... Perfecto, bueno, pues aquí tenemos al primer jurado, Retu. Como segundo jurado, pues bueno, ya lo conocéis todos porque está en FMS, la verdad es que el que no conozca, pues nadie sabe por qué no lo van a conocer, pero bueno, lo tenemos aquí, el señor Soen. ¿Qué tal estás, Soen? Bien, la verdad, con ganas, tío, de ver estos 5.000 puntos importantes que se los lleva y nada, disfrutando estando aquí al otro lado del monitor con vosotros. Perfecto. Vale, y como tercer jurado, pues lo tenemos aquí, el señor Neonaz. ¿Qué tal está, Neonaz? Pues muy buenas, con ganas de ver el espectáculo en el formato online, siempre adaptándonos a estas situaciones tan extrañas que estamos viviendo y el ranking debe continuar, de show must go on. Y o sea, mucha suerte a todos los participantes y ver a ver quién se clasifica a la nacional y quién se lleva esas plazas tan importantes para el ranking de ascenso. Perfecto. Bueno, pues aquí tenemos a los tres jurados y vamos a hacer un repaso de quiénes son los 16 participantes que vamos a tener hoy por aquí, ¿vale? Así que los 16 participantes que se han seleccionado mediante las pruebas en la web de Urban Roosters han sido Vivi, Nevils, Igor, Alex, Reigns, Jarco, Masto, Rosón, JMS, Kinda, Francerro, Tuero, Nacho LCM, Sor, Nocre y uno que ha faltado que lo sustituye, Kinda, ¿vale? Así que estos son los 16 participantes y dicho esto, vamos a empezar con la primera batalla, que es Masto contra Nocre. ¿Qué tal estáis, chavales? Yo, alcalde de Amios. Perfecto. De puta madre. Vale, pues con vosotros vamos a explicar también el formato de octavos, cuál es el formato. Okay. Que el formato son dos rondas, la primera ronda un patrón tres vueltas a sangre y la segunda ronda medio minuto a temática, sin vuelta, ¿vale? ¿Perfecto? Sí, sí, perfecto. Vale. Pues voy a decir quién es la persona que empieza. Un momentito. La persona que empieza es Masto. Así que empiezas tú con un patrón tres vueltas, ¿vale? Ok. Vale, pues si estás ready, Fénix, cuando quieras. A ver, voy a recordarme la base. Yo. Ok. Sí. Ok. Turno para Masto. Yeah. En tres. La Norte es mi puto espacio, donde yo he sido ya nacional y no tengo ningún adversario. Me toca contra el Nocre mítico que va de sicario y que no es nacional ni de las batallas de su barrio. No es de mi barrio, te doy la vuelta y te barrio. Hijo de puta, no intentes sonar hardcore. Eres lo más malo que he visto desde el Norte. Ah, voy a follarte sin el soporte. No tienes un soporte, tienes un soportal, que es donde por no tener hotel tendrás que dormitar. En verdad, tú ya tienes un hotel, que es Jabo, y por los frikis sabes de él. Me hablas del Jabo, a ti te violaban en el lavabo. Hermano, abre la boca, que te toca porque acabo. Empieza el holocausto, me toca contra el Masto, con medio patrón me lo cargo. Con medio patrón me lo cargo, porque piensas que es suficiente, tu mente está en estado de letargo. Yo soy el mejor boxeador de largo, tú intentas el knockout y yo te causo el cansancio. Eres el mejor boxeador del barrio, pero que es eso frente a la derecha de Mike Tyson. Hermano, no sabes ni quién eres, te pongo contra las cuerdas si intentas moverte como Mayweather. Eres Mike Tyson. Ok, perfecto. Vale, pues no, que ahora empiezas tú con medio minuto a temática. Así que me tienes que decir un número del 1 al 20 y te digo la temática, ¿vale? El 7. Ok, vale, pues te lo digo cuando rompa, ¿vale?
Perfecto. Ahora, Marco, tú te vas a hacer otra temática, ¿vale? Me tienes que decir el número y eso. Okay. Ok. La temática es Fornite para ti, ¿vale? ¿No crees? Fornite. Chío. Me está tocando competir contra un mierdas que contra mí le temblarían las piernas. Está corriendo y yo con la corredera en cuanto que se dé la vuelta en 200 en la cabeza. ¿Qué vas a contarme, colega? Hablas del Fornite, no sabes ni construir una escalera. Porque voy a hacerte 2.90s que voy a pegarte el headshot en la jeta. En la jeta, ¿qué vas a contarme? Eres el más malo del server. De la paliza que voy a pegarte a balas después en tu casa, no sabrás puta ni quién eres. Tiempo. Más tu número, 1-20, porfa. Pues el 2 mismo. Ok, la temática es de año. Ah, tengo que darle sin más. Ya, no soy Ibai, pero doy la campanada. Empiezo la temática antes de lo que te esperabas. Es como Bad Bunny, bro, porque 2020 mal, pero 2021 ahora soy peor. ¿Entiendes, bro? Por eso es fin de año, pero es fin de el milenio. En el norte es fin de hemisferio. El año va a ser como un homúnculo, no puedes comparar origen con las pelis de Crepúsculo. ¿Entiendes? Por el play mini uno de la luna del año nuevo. Entonces, ¿lo que hago, primo? No que no rapeas bien ni eres divertido. Eres el año nuevo en Oriente, pues me suena asesino. Tiempo. Ok, perfecto. Vale, pues empieza intensa esta primera batalla de octavos de la regional de North Music. Vamos a ver qué es lo que decide el jurado, así que el jurado decidís quién es el que pasa a la siguiente ronda, cuando queráis. Masto. Ok. No cree. Ok. Masto. Ok, pues Masto pasa a la siguiente ronda. No creo, un placer tenerte por aquí. Y vamos con la siguiente batalla. Un placer, chavales. Un placer, chavales. Vale. Ok, aquí tenemos la siguiente batalla de octavos. Tenemos a Nevils contra Francerro. Ya sabéis el formato, así que la persona que empieza eres tú, Nevils. Así que tienes que empezar tú con un patrón 3 vueltas, ¿vale? Ok. Vale, pues Fénix, cuando quieras. ¿Te puede bailar la primera y eso tal? Sí. Sin problema. Mucha suerte, Nevils, hijo. Nada, hermano. Ok. Anímame a la sala, electro. Ok. Oh, ¿cómo suena? Tú tocas para Nevils, un patrón 3 vueltas. Me da pena porque con el Francerro yo tengo un vínculo. Estamos juntos, siempre compartimos círculos. Pero vienes con esta camión ridículo del Glasgow y yo McIntyre porque me llevo el título. Mira, que hables de mi camiseta, bro. Lo que yo soy es Rey del Show. No me sabes hablar de mi pinta, mamón. Tienes todas las pintas de gordo, cabrón. Pero no estoy gordo, adelgazado. ¿Qué más estás improvisando? Traigo una destreza. Cuando tú rapeas solo me das pereza. Yo sí soy el gordo y que pisa bien tu cabeza. Vamos, menudo idiota, adelgazado, que no te nota. Entonces tú no te puta, trata de el prota. Usted dice porque ha venido la boca del tuyo de tu pelota. A ver, brother, cómeme los cojones, porque yo siempre traigo más personas en composiciones. Se te entiende mal, que cojones. No sabía que en Ceuta eran típicos matapanes y polvorones. No son matapanes ni polvorones. Son malos instrumentos y conexiones. Tira la disco, puta, que lo pone. Vas a pillar tu beat como hincho con follones. Tiempo. Ok, perfecto. Vale, ahora vamos con el medio minuto a temática, ¿vale? No hay vuelta. Así que, Francero, okay. Me tienes que decir tu número del 1 al 20, porfa. Por 20. Vale, pues te digo cuando rompa la base, ¿vale? Ok. Tranquilo. Vale. Ok. La temática es TikTok. 3 patrones, ¿ok? TikTok. Sí. En 3. Oh. Me
mira, que me pongan a hablar de ti, todo está muy feo. No soy un hijo de puta, tranqui te golpeo. Tito pa' los niños de recreo. No me hago famoso, siento el tonto por lo que rapeo. Lo pillo mi bro, yo sé que soy el mejor. Pero cancero si entra con el ritmo que lo pone. Se ponen las adicciones y las condiciones. Yo tengo un estilazo, no necesito seguidores. Ni redes sociales, uno sale. No soy un hijo de puta, este está de rave. Es normal que meta miles rimas y clave. Porque tú solamente te mueves de mierda de estas, tiempo, ¿sabes? Tiempo, tiempo, tiempo. Ok, Nevils, un número de 1 al 20, porfa. El 7. Ok, la temática es series, ¿ok? Ok. Ok, ok, ok. Okay. Temática series, tres patrones. Para Nevils. No. Sí. Yo. En tres. Yo. Improvisando, mis rimas me quiebran. No soy FJ, pero tu CJ yo la desintegran. Sabes que mi estilo normal que te ejecute porque traigo tu text para tu lista negra. Soy Raymond Reddington con un flow más métrico y técnico. Sabes que en el disco traigo el léxico. Te crees que soy The Walking Dead, pero este zombie ves que queda parapléjico cuando le doy con el bate. En el combate salto a la comba y te salto por encima, no busco empate. Te quito la camisa y encuentras una S, soy Superman, Clark. Tiempo, tiempo, tiempo. Ok, oh, perfecto. Grande, manito. Ahí está, tiempo. Enorme. Se chocan el puño virtualmente. Tú sabes, mami, tú sabes. Vale, pues vamos a ver qué es lo que decide el jurado, quién pasa a la siguiente ronda. Así que, jurado, cuando queráis. Nevils. Vale. Réplica. Ok, Enad. Nevils. Ok, perfecto. Pues Nevils pasa a la siguiente ronda. Francerro, un placer tenerte por aquí. Nada, Francerro, un abrazo. Enorme, hermanito. Muchas gracias por todo y un placer. ¿Me sacáis vosotros o me tengo que ir? Vale, ahora digo quién empieza en directo, ¿vale? Un momentito, calladitos y ahora... Estamos, ya estamos. Ah, vale, perfecto, vale. Pues vamos con la siguiente batalla, que es Igor contra JMS. La persona que empieza es Igor, así que empiezas tú con un patrón, tres vueltas, libre, ¿vale? Ok. Vale, pues Fénix, cuando quieras. Yeah. Vaya. Okay, okay. Sí. Ok. Turno para Igor. En tres. Empiezo yo. Aquí no hay monedas ni balanzas. Siempre intenta ganarme, pero es que no me alcanza. No lo has hecho en la calle y no lo vas a hacer en casa. Deja el vaso medio lleno para tener esperanza. Ay, yo cállate, la boca calle, caro es en sí. De verdad que tú vas a ser rapero y yo te enseño a fluir. Pues claro que obvio que yo soy el que inclina la balanza. Esto es el horóscopo y tú no te libras de mí. ¿Acaso yo me callo? La verdad contigo no quiero colabo. La luz en tu habitación es como tu cerebro pavo, porque solo tienes un lado iluminado. Lo tengo por arriba también, así que cállate la boca porque no se puede ver. Así que cállate, mi camarada, que tu lámpara moviéndose parece que la has comprado en Granada. Lo que sí se pueden ver son tus gilipolleces. Rapear contigo creo que nunca me apetece. Siempre me intentas ganar, pero pierdes todas las veces. Al final será verdad que Dios te da lo que mereces. Dios te da lo que te merece, hermano. Entonces por razón que te merecerás dos clavos. Tranquilo que eres tonto, no me apetece rapear contigo. Tranquilo, que a mí tampoco. Un clavo, puto cabeza de árbol. Tiempo, tiempo. Vale, perfecto. Vale, ahora empiezas tú, JMS, con medio minuto a temática. Así que me tienes que decir un número del 1 al 20, porfa. 14. ¿Qué es la misma para los dos? No, cuando termine él hay un patrón de separación y tú me dices el número para la temática, ¿vale? Okay, te digo la temática cuando rompa, ¿vale, JMS? Vale, perfecto. Vale, pues dale, Fénix. Okay. La temática es desintoxicación, ¿vale? Desintoxicación. Yo, en tres. Yo,
yo me vienen raperos aquí pa' fluir. Yo no me desintoxico de nada, sobra velocidad y speed. Entonces no sé qué cojones me quieren contar. Si yo no soy Joseba porque me encanta luchar. El cristal, no sé si al final tú puedes ver que eres un cadáver. Por eso, brother, la verdad que ganarme es muy difícil. Y yo me siento Da Vinci saliendo en Proyecto Hombre. Por eso corresponde lo que quieren decir. Debido a que van de raperos y no saben fluir. Yo no me desintoxico de nada si te digo la verdad. Porque soy adicto a todo, incluso el rap. Fuck them. Tiempo, tiempo, tiempo. ¿Hay algún número, porfa? El... uno. Vale, la temática es Pequeño Nicolás. Joder, pues es verdad, ya saben qué te pasa, camarada Nicolás, Nicolás. Rimas preparadas, falsificadas para entrar al gobierno. La gente que peca en la tierra al final siempre acaba en el infierno. Puto país de mierda, cualquiera se cuela en las altas esferas, incluso en la zarzuela. La verdad es que me la suda y que me censuren la pela. A toda la familia real, que se muera, hijos de puta. Acabaré en la cárcel como Hasél. Pero saben que en realidad yo noto que tú mojas el colchón cuando yo rapeo y no votas por él. En la calle ya veré cómo protestaré, tú no, porque nunca te he visto en una manifa. ¿Tiempo, desintoxicarse tiempo? Cuando lo que hace es mi partido. Ah, vale. Vale, vale, vale. ¿Qué te has llevado? Es que está vale. El internet. Vale, perfecto. Pues vamos a ver qué es lo que decide el jurado. Así que cuando queréis, me decís quién pasa a la siguiente ronda. Aigor. ¿Ok? Aigor. ¿Ok? Aigor. Perfecto. Pues Aigor pasa a la siguiente ronda. JMS. Un placer, Juan, tío. Quiero, bro. Ok, perfecto. Pues vamos con la siguiente batalla de octavos. Tenemos aquí a Rins contra Sor. Ya sabéis el formato, así que la persona que empieza es Sor, ¿vale? Así que empiezas tú, Sor, con un patrón, tres vueltas totalmente libre, ¿ok? Sí. Vale, pues venís cuando quieras. Ya, ya, Ok, ok. Yeah. Okay. Okay, okay. Un patrón tres vueltas para Thor. Ey. Okay. Ya. Entre dos ciegos de antidepresivos y sin ver nada quiero vérmelas conmigo, así que sigo. Sé de sobra que este es mi camino y si sigo en mi camino firmes porque es mi destino. Estabas con antidepresivos, no me reflejo. Y quieres a ti mismo, pues eres conejo. Quieres verte a ti mismo y yo me asemejo. Si te ves a ti mismo es porque tienes personalidad espejo. Sí, con el flash de Men in Black, con depresión y la presión atmosférica. Quieren ver mi estética, mi figura métrica. Yo soy una escultura en kilométrica. Presión atmosférica, me dice este MC, pero yo la evito, porque mi estilo sí que es Félix Baumgartner. En el parque soy un MC, con el contrato millonario en escenarios como Messi. Mira, pierdes en la tasca pana, te llega la muerte y ni por suerte las clavas. Y por eso, te pierdes con una borrasca y no ganarás ni en un rasca y gana, así que para. Última. No quieres en un rasca y mada porque tengo ingenio. Y yo tengo siete, pero tú el medio. No eres un hombre porque saben que te pica. Eres un gato toyaco, eres rasca y yo pica. Tiempo, 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 tiempo. Ok, perfecto. Vale, pues ahora vamos con el medio minuto a temática. Así que, Rex, me tienes que decir un número de 1 al 20, porfa. El 4. Vale, pues te lo digo cuando rompa la base, ¿vale? Antes de empezar, un saludo a Streamo que está viendo el directo. Ahí que se recupere pronto. Un saludo enorme. Ok. Ok, la temática es influencer, ¿vale? Influencer. Chichichi, turno para Ring, tres patrones. Yo. Influencer con tres. Eres un influencer, pues solo eres la reina. Y yo te voy a tirar, tú te vas a tirar, Neymar. Quieres tirarme, pero eres un niño de África sin recursos, diciendo gracias por las gafas, Dulceida. Este sí es el Leibar, el filial. Vengo para dar un rap, pero a mí no jodan. Y tú eres tan avaricioso, cabrón, que eres un maricón millonario y te vas a pitar Pandora. Me la suda todo, estás impuesto a lo que he dicho. Loco, vengo en la tarima y si quieres influencer, tú no eres muy rubio porque eres chino y te evitas todo masiva. Tiempo, tiempo, tiempo. Ok, Sor, un número de 1 al 20, porfa.
El 1. Ok, la temática es FMS. 3. Ok. FMS, yo no lucho por ascenso, porque yo haciendo con mi gremio. Hoy vengo a por el premio, porque me puse serio. Y sin FMS, los puntos solo es para subir criterio. Yo, es lo que gano, tan solo soy veterano. Tú ya vete pavo, un paquete, vamos. Da igual en la vida tuya, nada has logrado. Aunque ganes los puntos, puntos suspensivos será tu resultado. Y que han contado, tan solo puede con mi estética. No va a poder ni tirarme métricas. Va la FMS, va a hacer una exhibición. Y yo con mi misión, tan solo es sacar la réplica. Tiempo. Ok, perfecto. Vale, pues vamos a ver qué es lo que decía el jurado, quién pasa a la siguiente ronda. Así que jurado, cuando queráis. Réplica. Okay. ¿Vale? Sor. ¿Ok? Sor. Perfecto. Pues Sor pasa a la siguiente ronda. Rein, un placer tenerte por aquí. Un placer. Bueno, tío. Placer, bro. Perfecto. Y vamos a... Perfecto, pues vamos con la siguiente batalla de octavos. Tenemos aquí a Quinta contra Alex. La persona que empieza a ver es tú, Alex, ¿vale? Con un patrón de preguntas totalmente libre, ¿ok? Ok. Perfecto, pues Fenix, cuando quieras. Y... Ok. Un patrón tres vueltas para Alex. En tres. Vine de nuevo para educar esos chavales que me quieren señalar. Tú tienes silla para poder jugar, pero yo vine a jugar en el juego llamado rap. Rap, en ese juego yo caigo. Yo he jugado al rap, pero he jugado en mi barrio. Hablas de mi silla, yo pienso lo contrario. Vienes a criticar mi silla llevando unos AirPods. Vengo ya de nuevo, hermano. No me queda claro. Y si traigo la pena, ¿por qué me hablas de que pisaste tu barrio? Si sigue desde la cuarentena. Lo he pisado porque yo sí tuve rap. Entonces es normal que te encule en una instrumental. Tú que barrio vas a pisar. Si de barrio presumes y no lo ves ni por Google Maps. Google Maps, esa rima de hace tiempo la tiendo a recordar. Porque saben que se vuelvo loca. Yo voy de barrio en barrio, me llaman Alex la Oca. La verdad que eres muy malo y por eso yo te gano. Yo voy de barrio y como el barrio el sombrero me lo he quitado. Así que toma mi jarabe que es del palo. Tiempo. Ok, perfecto. Vale, pues King, ahora para el medio minuto de vuelta me tienes que decir un número de 1 al 20, porfa. El 7. Ok, pues te lo digo cuando rompa, ¿vale? Ok. Vale, pues Fenix, cuando quieras. Ok. Chi. Ok. La temática es Kobe Bryant, ¿ok? Yo, Kobe Bryant. Chi. Para Kinda, en 3. Yo, normal que yo sea Kobe Bryant, porque yo gano todos los combates. Soy Kobe Bryant, porque me maté haciendo mates. Tu futuro no es blanco, es de color mate. Yo te hago tres sentidos, primo, vaya. Te voy a ganar y la verdad que tú no representas. ¿Tú eres Kobe Bryant o Kobe Bryant? Eres Kobe Bryant y no estás cerca. Porque eres una cerca, eres un mierda y la verdad que tú pues no me sirves. Yo me presento, soy Kinder, no sé el baloncesto, pero te he metido un triple. Tiempo. Ok, Alex, un número de 1 al 20, porfa. 8. Ok, la temática es artes marciales. En 3. Yeah, haciendo rap cuando vengo en el redondo. Si se trata de patadas, siempre te lo hago gordo. La diferencia la correspondo, que yo meto patadas y tú solo combos del My Combo. ¿No entiendes, primo? Has visto cómo rapeo y si quiero, pues te lo digo. A la hora de rapear no nos pueden comparar. Si yo visto de negro y tú vas por tu primer dan el nivel que quieren tener. Pero no pueden hacerlo porque vienen pa' mí. Yo rapeo como un negro de Miami. Te he dejado pidiendo sos en el tatami. Tiempo. Ok, perfecto.
Vale, pues después de esta batalla vamos a ver qué es lo que decide el jurado. ¿Quién pasa a la siguiente ronda? Cuando queráis. Alex. Ok. Réplica. Ok. Alex. Ok, perfecto. Pues Alex pasa a la siguiente ronda. Kinda, un placer tenerte por aquí. Muchas gracias. Y vamos con la siguiente batalla. Ok, perfecto. Vamos con la siguiente batalla de octavos. Tenemos aquí a Tuero contra Vivi. La persona que empieza eres tú, Tuero, ¿vale? Perfecto. Así que empiezas con un patrón tres vueltas totalmente libre, ¿ok? Vale, a ver si es... Un patrón tres vueltas. Así que dale, Fénix. Ok, ok. Chichichi. No escucho la base, un momento, espera. Ok, ok. ¿Escuchas? No escucho la base. Vale, tienes que darle en el clic derecho. Ahora. Vale. Vale, pues en esta entras, ¿ok? Ok, ok. Chichichi. Cuatro, tres vueltas. Ok, ok. Chichichi. En tres. Con los cascos que me ha dejado un amigo, porque no tengo tiempo para comprarlos para rapear contigo. Normal que ahora mismo tú pierdas a amigo. Yo te corto con dos o tres, no recoges el testigo. Dices que no tienes pasta para invertir conmigo. No sé qué me dices, que te lo ofrece un amigo. Pues con todas las batallas sola y que hasta las fechas tú has vivido, mejor que pienses el dinero donde coño has invertido. Pues lo he invertido en pagar facturas, porque tu cuello afecta en la frenada pura. Suelto una frase que si siempre suena pura, porque si me pongo en serio no hay criterio ni hijo hay dudas. No sé lo que me dice este primate, pero que no me ganes el partido desde el saque. Espera que yo te saque. Tío que dice que frenas porque los calzoncillos lleva un buen derrape. Última. Dices que yo llevo un derrape, verás que te pulo. Y normal que te mate, que hago un jaque mate. Soy taque cubo, tú vas de chulo. Yo estoy rapeando crudo. Y si dicen que tú me ganas mañana, eso será un culo. Tiempo. Bueno, okay, perfecto. Vale, vamos a poner medio minuto a temática. Así que, Vivi, me tienes que decir una temática de 1 al 20, porfa. 20. Vale, pues te lo digo cuando rompa, ¿vale? Dale, pues coño. Dale, Fénix. Ok. La temática es Supernova, ¿ok? Yo. Supernova. Supernova. En tres. Yo. Soy la Supernova, mejor que no me jodas tú. ¿Quieres intentarlo, broda? Pues you lose. Porque tú tienes calidad y habilidad para estar en Red Bull, pero pierdes de aquí a la velocidad de la luz. Eres tu cruz, te crees una estrella puta, pero me parece conmigo te ejecutas. Metes el dedo en el enchufe que estás y luego tú te electrocutas. Soy la Supernova, el super hijo puta que debuta y parte a todos sin dejar rastro. No jodas, lo siento, pero sabes, es lo que esto es flipante. Esto parece los hombres de Men in Black, porque voy a cortarte plazo tras colocar arriba el diamante. Tiempo. Ay. Bueno, un número de 1 a 20, porfa. El 10. Ok, la temática es Cervantes. 3. Verás que a ti te gana el karma. Yo no estoy escribiendo la Cervantes, no levanto el acta. A ti te va a ganar el karma, que va a ser un contacto con la misma mano que a él le falta. El mismo día que sale Shakespeare muere Cervantes, lo estudiaba en los siglos de antes. Así que todo por estos lugares, Cervantes de Madrid, afincado en Alcalá de Henares. Voy a la batalla del espacio sin un trabuco. Yo necesito balas en la mano, tengo el truco. Así que me da igual que me den un diploma, todo difícil porque están traducidos en 40 idiomas. Tiempo. Ok, perfecto. Pues vamos a ver quién es el que pasa a la siguiente ronda. Así que, jurado, cuando queráis. Vivi. Ok. Vivi. Ok. Y Vivi. Ok, perfecto. Batallón, pues, chicos, guapísimo, ¿eh? Enhorabuena, de verdad. Vivi, pasa a la siguiente ronda. Fue un placer tenerte por aquí. Y vamos.
Ok, perfecto. Pues vamos con la penúltima batalla de octavos. Tenemos aquí a Karma contra Nacho, el ECM. Y bueno, pues la persona que empieza eres tú, Karma, con un patrón tres vueltas totalmente libre, ¿ok? Pues, Fénix, cuando quieras. Wow, wow. Ok. Estás libre, ¿no? Vueltas, uno para Karma, sí. Ok. Yo, mi hermano, voy a explicarte rapeando lo que hay. ¿Por qué? Mi hermano, mi rap es guay, sin embargo, tú no lo eres lo que hay. Tú eres una de las causas de que existas una academia de freestyle. Se la encajas mejor pedazo parguela, fíjate si eres malo que has entrado como reserva y me recuerdas a Harry Potter dentro de esta escuela porque estás rapeando debajo de la escalera. De la escalera que me dices, no lo creas, voy a seguir rapeando hasta que llegue la odisea. Hostia, qué ingenio que tienes, aunque tú no te lo creas. ¿De qué sirve tanto ingenio cuando no rapeas? Nacho, el ECM sí que rapea allí mejor que tú, puta, aunque no lo creas. En serio, dices que no tengo ideas. Si me abren el cerebro, suelto tantas que provoco una marea. Una marea que me dice tu bro, tú no rapeas porque yo sí que hago hip hop, cabrón, yo cabrón. Tú dices que rapeas y suenas como Will Smith en Robocop, en yo robot. Que te calles, puta, que en el track tú no tienes nivel. Claro que soy Will Smith porque soy príncipe de Bel-Air. Y si dices que no rapeo, yo sí sueno extraordinario. Tanto que parezco Charlie, soy el revolucionario. Tiempo. Ok, perfecto. Vale, pues Nocre, me tienes que... O sea, perdón, Nocre digo. Nacho LCM, me tienes que decir un número del 1 al 20, porfa, y te digo la temática cuando rompa. Vale, pues te lo digo cuando rompa, ¿ok? Vale. ¿Es la misma para los dos, sí, no? No. Ah, vale. Ok, la temática es consumismo, ¿vale? Yo. Consumismo. Vale. Sí. En tres. Tienes consumido y has acertado. El consumismo en la sociedad siempre lo he encontrado y me tiene a mí consumido ser tan infravalorado. Vengo tan prendido fuego que veo el infierno apagado. El consumismo y esa es la verdad. El consumismo bien, porque siempre nos han querido cobrar tanto que nos abren las puertas por Navidad. Y cuando acaba esa etapa, pues nos vuelven a encerrar. Si es que se delata el Estado, se delata el Rey y todos los que nos han gobernado. Y eso es por eso que el consumismo a mí me ha enervado. Me tiene consumido que nos gobiernen retrasados. Tiempo. Ok, Karma, número de la vida, bueno, el 14. Ok, la temática es drogas duras. Yo, mi hermano, te voy a dar DMT con LSD, también con DXM, nene. Tú vente que traigo THC, quieres hacerlo, pero mi rima es eterna. Tú eres el que esconde verde cuando ver llegar la linterna. Así es como te lo pongo, bro. Tú no puedes hacerlo porque sé lo que te falta. A ti te gana el karma. Tiene tanta droga ese fantasma que tiene una tabla periódica dentro de su garganta. ¿Cómo se lo meto, hermano? Mejor no sigas porque yo sí que estoy rapejando dentro de la pista. Ellos no me insistan, mejor si te alistas. Yo soy Walter Wally. Tú te vas a convertir en mi Jesse Pinkman. Tiempo. Buena, bro. Ok, perfecto. Pues vamos a ver quién es el que pasa a la siguiente ronda. Jurado, cuando queráis. Nacho. Ok. Karma. Ok. Réplica. Ok, perfecto. Pues tenemos réplica. La réplica es un patrón tres vueltas libre y termina el que empieza, o sea, empieza el que ha terminado. O al revés. Así que empiezas tú, Karma, ¿vale? Ok. Un patrón tres vueltas libre. Así que dale, Fénix. Okay. Okay. Uno para Karma. Ey, uno, tres. En tres. Sí. Yo, mi hermano, esto va pa' ti, esto va pa' mí. Tú no sabes ser en sí. Parece un niño rubio en una cámara de gas en sí. Porque cuanto más se luche, más va a tener que sufrir. Atento, brother, que yo vengo en el patrón. Claro que soy judío porque mantengo concentración. Y yo me siento un judío enfrente de una grabación. Porque la cámara de siempre me ha producido dolor. Te ha producido el dolor, pero no tienes suerte. Tío, te hago el lío, me río del río, no sigo su corriente. Dice que tienes la judía, yo la gloria de la fuerte, porque me hago más fuerte. Sí, no te rías, que eres deplorable. Y mejor si rapeas mejor y la cajas en el sample. No me hables de reírte, que yo me siento el Joker, porque dentro de Gotham hago un río de sangre. Yo, soy
ya te guardo. ¿Cómo quiere que la encaje por Discord? No sé si eres tonto y mi polla por lo que nazo. Hey yo, no vales ni un cigarro y tú fundiéndome no la base que un kayak metió en un río de barro. En un río de barro tú estás estancado. Atento loco porque esto sí es sencillo. Me hablas del cigarro porque tú no pasarás el filtro y porque tienes menos valor que el cigarro en un chino. Tiempo. Ok, perfecto. Vamos a ver si después de esta temática, de esta réplica, jurado, decís que pasa la siguiente ronda, cuando queráis. Karma. Ok. Nacho. Ok. Nacho. Ok, pues buena, Nacho, bro. Pasa a la siguiente ronda. Hermano. Karma, un placer tenerte por aquí. Muy bien, Karma, bro. Y vamos con la siguiente. Ok, perfecto. Pues tenemos aquí la última batalla de octavos. Estamos con Rosón y con Jarco. La persona que empieza eres tú, Rosón. Así que empiezas tú con un patrón 3 libre, ¿vale? Yeah. Díselo. Un saludo al jurado, un saludo a la gente de la North. 4x4, ¿verdad? A Le Flow, a Fénix. Y guapos. Sí. Patrón 3 puertas. Subiéndome el volumen, cabrón. Súbemelo, Albert, bro. Y ya lo entiende, my bro, ha entrado el razón. Va a ganar la batalla para su colección. Entonces hay una cosa que es evidente, que yo soy como Doraemon, en las batallas siempre una habitación diferente. No, tú eres un farsante. Que razón gane, eso no es interesante. Claro que tú eres Doraemon, no porque te pica, sino porque eres novita y tienes delante a Gigante. A Gigante, pero espera, ya se expresa. Pero en la batalla eres una princesa. Si hablas de lo interesado, yo te lo comprendo, men. Que a Zaragoza solo sois del norte para lo que os interesa. No, a mí me interesa el hip hop y me da igual ser del norte, del centro, del sur a su favor. Yo voy en la dirección del viento, tú contra vapor, porque yo soy un barco mirando hacia el punto de este sol. El viento me está pegando en el pecho y me está haciendo que los errores me hagan ir contra el techo. Me estoy poniendo derecho y el techo hace que te la meta, por eso es Rosón y no en eco. Última. Bueno, pues yo soy Dani, Jarco para algunos, para otros tsunamis. No, yo no quiero hacer lo que a otros les interesa, porque tú eres un PC mientras yo vivo en un portátil. Tiempo. Bueno, Jarco, guapo. Okay, perfecto. Vale, pues ahora vamos con el medio minuto a temática, así que Jarco, me tienes que decir un número de 1 al 20, porfa. 13. El 13, ok, pues te lo digo cuando rompa, ¿ok? Perfecto. Pues dale, Fénix. Show. Yo. Ok, la temática es animales, ¿vale? Animales. Vale, no metes el 3-2-1, pues rapeo por inercia. Al puto Rosón pongo la sentencia. Esto es entrar al corte y sin interferencias. Brother, ¿no ves que eres estafa? Tú con cuello de jirafa, pues el vivo por la supervivencia. Al final tuve que crecer, hermano, por poder coger la manzana de ese árbol. Pero el peor animal fue el ser humano, por eso la Eva pico de este manzano. Y la serpiente de la que lo hubo tentado, ya sé que es la última Le Flow, ya me he notado, me he percatado. Pues soy como una hiena y voy detrás de la escena para ver quién de ellos se ha matado. Tiempo. Ok, bueno, Rosón, el número de 20, ¿verdad? El 2, bro. El 2. Ok, la temática es Stephen Curry. En 3. Has marcado un triple con esa mierda de entrada. Has dejado a la jirafa las manchas en la grada. Yo soy Stephen Curry porque te robo a la turri mientras estoy levantando las manos de toda la grada. Tú lo entiendes, my bro. Mira cómo entra con flow. Soy Stephen Curry, estoy manteniendo la concentración. Pero a mí llámame Turialan. Sonará el olala si la grada cantará el triple que te lanza LeBron. Tú ya lo entiendes, nega. Hoy sí vengo ya en serio, entrenado y ahora mismo tengo todo el criterio. Espérate un momento, que ahora mismo deja que rebote. Botas 3 veces y parece que no cuenta doble. Tiempo. Ok, perfecto. Pues esta es la última tarea de octavos. Vamos a ver qué es lo que decide el jurado. Cuando queráis. Rosón. Ok. Rosón. Ok. Y Rosón. Ok, Rosón. Bueno, Jarco, pues Jarco, tío, bueno. Jarco, un placer tenerte por aquí. No, igualmente, y bro. Acto seguido, empezamos con cuartos.
¿Cómo es el formato? Ok, empezamos con cuartos. La primera T de cuartos tenemos aquí a Masto contra Nevils. Voy a explicar el formato. El formato de cuartos es dos patrones, tres vueltas a sangre y un patrón, cuatro vueltas a personajes contrapuestos, ¿vale? Vale. Ok. Vale. Pues la persona que empieza es, espérate que lo vea, es Masto. Ah. Así que empieza con dos patrones, tres vueltas a sangre, ¿ok? Va. Ok. Vale. Pues Fénix, cuando quieras. Ok, los patrones tres vueltas. En tres, dos. Ya. Ahora más tranquilo que la base se bajaba. Al menos en mi auricular se acoplaba. Nevis, ya no te presentas a nada. Tienes la actividad de una pornstar retirada. ¿Ah? Me gustaría que me den palabra para empezar, pero como sangre lo único que tengo que hacer es lanzar. Es un programa de la 2, un documental, subdocumental, saber y ganar. Yo me cago en la puta, Masto, qué putada. Primera frase ya era una preparada. Tú eres una por no estar, pero no estás retirada. Eres mexicana, te subes al beat y sueltas mamadas. En plan, como te gusta, yo soy el mejor en la improvisación, sabes que traigo la actitud. Yo soy de Bank Bros o de Fortnite, porque si quiero te cojo y te lanzo del autobús. ¿Cómo se nota que sabes de porno? Te voy a meter muy claro pa'l horno. ¿Entiendes que porque te voy a ganar, te gano tan claro que son barras de spam integral? Victoria integral es lo que yo hago. Y te lo comes, mis barras te las tragas. Y ante eso tú no puedes hacer nada si te comes todas mis fibras porque rapeo que te cagas. Que te cagas, vaya movida, pero resulta que da sida y yo te levantaré como John Cena. No es integral, es magistral y tú eres de magisterio porque doblo tus barras de plastilina. ¿Quién lo pilla? Yo lo pillo, si te acribillo con el flow. Lo meto como quiero y traigo el show porque te mato y... El flow está en casa y yo reparto... Ay, tu conexión te ha perjudicado y encima al show en el flow la casa se la ha chupado. De magisterio este pavo me ha hablado, no me hables de carreras malas cuando soy un magistrado. No me puedes hacer nada. El Nevis lo analiza. ¿Ves cómo viene la paliza? Yo no juego con plastilina. Tú eres más de darle a la toseína. Marco tu cadáver con la tiza. Oye, vaya putada, cabrón. Susanax tiene un ratón. Así que mejor si le das en la improvisación, que soy sincero. Te dejo espacio y te parto entero. Última. Juego como quiero porque te pega fuerte. Soy el mejor, te traigo la muerte. Y si parece que me traigo es para igualarlo, pelele. Porque yo traigo el teclado y la tecla donde duele. Tiempo. Ok, perfecto. Pues empezamos con un patrón cuatro vueltas a personajes contrapuestos. Así que, Nevis, me tienes que decir un número del 1 al 6, porfa. El 3 te está poniendo, bro, el de flu. ¿Eh? Sí, perdona, que estaba bebiendo agua. El 3. Perdón. Ah, vale, pues el 3, vale. Pues te lo digo el primer personaje que diga eres tú, Nevils, y el segundo Masto, ¿vale? Ok. Y te lo digo cuando rompa. ¿Cuántas vueltas? Son 3. Un patrón solo, ¿no? Un patrón, 4 vueltas. Ah, 4, ok. Sí. Un patrón, 4. Ok. Nevils es vacuna, Masto es COVID. Vacuna contra COVID. ¿Cómo? Vacuna contra COVID. Pero también es Masto COVID. Y yo lo puedo ya reventar, siempre que reventar. Tú eres la corona y yo la vacuna porque tú te expandes, pero yo sé de pinchar. No, eres un pez que te puedes deshinchar y aún así tú no vas a encontrar la receta. Yo te diré el eureka porque eres un pez dentro del banco. Vas a caer en Britania por las cepas. Cállate, puto maricón. Esto no es NBA, pero ya es que te voy a poner un tapón. Claro que eres coronavirus, puto maricón, porque aunque te hagas tirado vas a descender al igual que el blon. El blon no va a descender, porque con gente como tú no tiene él nada que hacer. Él habla de las vacunas del COVID y tu misión era la de ser héroes para vivir. Oye, cállate, que te destrozo. Yo no soy del COVID, soy el COVID 24/7 y 24/8. Eres como Kobe a la hora de hacer free, pero tú no eres leyenda, tú ya no puedes influir, no existe una vacuna para ti, porque te voy a dar mis vueltas antes del momento de morir. Cállate, porque no sé mejor que no te desmites y que mejor tú te calles, tú eres el Nevis, improviste, porque lo que te digo es que si hablo de Kobe y la vacuna, la
Nah, esa es mala, pavo. De baloncesto tú eres el único que ha hablado. Es como Goku esta chiquilla, pues tiene el pelo de Super Saiyan, pero le tiene miedo a las jeringuillas. Tiempo. Ok, perfecto. Vale, saludo virtual, como servir. Sí. Perfecto. Es un deporte, es un... Pues vamos a ver quién es la primera persona que pasa a semifinales. Así que jurado, cuando queráis. Réplica. Ok. Masto. Ok. Y Masto. Ok, perfecto. Pues Masto pasa a la siguiente ronda. Neve, es un placer tenerte por aquí. Un placer, chavales. Vamos a la siguiente. Y vamos con la siguiente batalla. Ok, perfecto. Pues tenemos aquí la segunda batalla de cuartos. Tenemos aquí a Igor contra Sor. La persona que empieza eres tú, Igor, así que empiezas tú con dos patrones, tres vueltas a sangre, ¿ok? Ok. Vale, perfecto. Pues Fénix, cuando quieras. Patrones, tres vueltas para Igor. Oye, Sigre. Oye, speaker, esto está mañado, yo siempre he empezado. Este tonto por el rap alguna vez ha luchado. Tú eres un pico y tu estudio recién comprado. Mi mío es el de un guerrero, por fuera está bañado. A veces me confundo, pero mi trono es legado. Y tú nunca lo has cogido cuando yo le he dejado. Tus colegas te dicen que eres el mejor en los pareados, pero como con mi ex, tú vives engañado. Yo vivo engañado, vaya lucha. Yo nunca he peleado por esta lucha. Porque estoy vacío, no me desembuchan. Tú has sudado mucho, te falta una ducha. Estás listo, tan solo te pisto. Has visto tu contenido, el jurado te ha dejado en visto. Una vida en el circuito y este tiene ritmo. No eres rapper de disco, eres rapper de disco. No. Yo estoy en el parque y la verdad es que siempre puedo dejarte con más tortazos. Eres un puto tonto de mierda. Yo no tengo contenido, pero me contengo para no darte un tortazo. Tu habitación está verde, por lo verde que estás tú. Yo también tengo verde, por la wind y por el blue. Los dos somos verde, hermano, pero sin acritud. Con lo que titulas porque tú eres Flagger y yo soy Hulk. Yo soy cool, pero tú siempre lanzas este estilo y con mi mente yo ya tengo la balanza. Tú crees que me mientes, pero con este siglo fresh yo siempre te daré la confianza. Esperanza pa' mi estilo, siempre está tranquilo. No puedes hacerlo en el ritmo, ya no vales. Tu ducha pa' cuando, compadre. Mejor que lances la lanza porque estamos en las luchas medievales. ¿No eran dos? Ahora tengo que improvisar, tío. Creo que se ha acabado, pero yo continúo. Como sueño dice continuación, yo puntúo. Ah, tengo que seguir y me sube el dedo. Cuando quieras digo quién es el asesino en el juego. Levanta los dos, así suena mejor. El Sor en la final y sería el impostor. Yo, ¿qué me estás diciendo aquí, compadre? Si ya no lo pillas, humilla en este estandarte. Yo soy el que te humilla en el parque. Te he visto en la alcantarilla y no por ser under, compadre. ¿Lo entiendes? Es suficiente. Dentro de este ritmo, este seísmo es eficiente. Te voy a hacer temblar los dientes. Estás en Granada y no tiemblas lo suficiente. Tiempo. Ok, perfecto. No pasa nada. Ahora empiezas tú, Sor, con un patrón. Cuatro vueltas a personajes. Así que me tienes que decir un número del 1 al 6, porfa. 6. Vale, pues cuando rompa, digo quién es quién, ¿vale? Ok. 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 Sor es McDonald's y Igor es Burger King. Ok. McDonald's contra Burger King. 1-4. En 3. Ritmo siempre te lo pauto, yo te pongo pa' llevar, parezco el macauto. Siempre te lo pongo con mi ritmo en este free. Yo soy el delivery, te lo estoy llevando a tu cuarto. Un cuarto a menos cuarto nos viene la ley. Yo soy comida basura también, ok. ¿Saben qué pasa cuando le doy al play? Tú eres la carne de rata y yo soy la carne del rey. Sí. La verdad que tú eres un paquito, por eso siento en la instrumental, siempre te lo explico. No tienes nada que hacer en este ritmo, tú te pones la corona, yo soy el payaso favorito. Pues sí, no tienes nada que decir, en eso de que eres el payaso todos podemos coincidir. La verdad es que yo sí que soy el Burger King, pero voy a tu restaurante para follarme a tu Happy Meal. Sí, te
follas a mi Happy Meal. Pero no puedes hacer nada cuando yo entro en el beat. Sí, tú eres el Burger King, pero me haces reír. Es un payaso triste, no te va a hacer sonreír. Joder, este se sale. Es tonto. Aguas con sales minerales. De los tontos habituales que van al Burger King, dicen una hamburguesa de un euro y luego pregunta ¿cuánto vale? Sí, ¿qué me está diciendo si lo exploto? Por mi hábito es melancólico y yo anoto. Así que por hábito te dejo roto. Eres el repartidor, esta moto te sabe a poco. Última. ¿Me alcanzas? Yo soy la masa. Burger King, McDonald's, la auténtica grasa. Ahí el secreto está en la salsa y en tu relación el secreto está en la farsa. Tiempo, 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 tiempo. Ok, perfecto. Vale, pues. Perfecto, pues vamos a ver quién es la segunda persona que pasa a semifinales. Así que jurado, cuando queráis. A Igor, y lo siento por lo de la ex, bro. A Igor, tío, pero sos buenísimo. Me ha encantado. Gracias. Y a Igor, yo también. Perfecto. Un abrazo, hermano. Pero batallón. Guapísimo. Después de tremendo batallón, a Igor se la lleva. Un placer, suerte tenerte por aquí. Igualmente. Y vamos con la siguiente batalla. Ok, pues tenemos aquí la siguiente batalla de cuartos. Tenemos a Vivi contra Alex. Así que la persona que empieza eres tú, Alex, con dos patrones, tres vueltas, totalmente libre. ¿Vale? Ok. Vale, pues, Fénix, cuando quieras. Dos patrones, tres vueltas para Alex. Ok, empiezo contra el Bibi, ya le rapé hace tiempo. La verdad me acuerdo de este evento. Mi cerebro lo recuerda y va lento, porque yo gané por estilo y sentimiento, ¿te acuerdas? Lo que pasa es que los jueces te votaron porque tienen un criterio de mierda. Lo que pasa es que dentro del público sabían que gané yo y montaron una fiesta. Loco, deja de quejarte, yo también tuve esa época y tuve que mejorarle. Me pregunto si vas a cambiar el rumbo para ponerle el punto sangre, pero bueno hermano, contra mí no puedes compararte. Deberías de pensar en mejorar tu estilo, no en quejarte de los demás para morir tranquilo. Te voy a cortar con la navaja, yo tengo el doble filo, también francotirador y encima lo hago con sigilo. Ping. Yeah, con sigilo, y este pavo dice que rapeo sin estilo, pero ya saben de sobra cabal, que quien no tiene criterio no lo puede aplicar, y es por eso que realmente cuando vengo bien cabrón, rapeo como un negro de emoción. Me dice hermano que yo cambio de camino y no cambio de camino, lo recalculo como un tontón. Tú eres tonto, no eres un negro de Compton, yo te Tiger haciéndote un topstom, el cuello te lo rompo, yo lo hago pronto, y estoy volando con alas de oro como un cóndor, te cocino en la olla pronto, te meto dos combos, y soy rondón de cabeza, marcando en un rondo, lo siento, loco, yo creo que soy como Toldo, las paro fácil como un penalti a lo Codro. Ah, como Codro, buscándome la vida dentro de esta fiesta, hay diferencia en los penaltis de cerca, tú vas a tirar y yo lo tiro de panenca. Que cállate compadre, vengo bien tarde haciendo un rap estilo rapero y me da igual que me cocines en la ola, gilipollas, si realmente no sabes controlar el fuego. Claro que controlo el fuego, porque te estoy poniendo a caldo dentro de mi caldero, así que estate atento, eres un delantero que no está contento, yo soy el portero, me quedo en el centro, te estoy dejando en ridículo, porque voy a llevarme la copa, romperte la boca y ganar el título, a escucharte pongo subtítulos y para hablar de tu muerte y darte su capítulo. Tiempo, 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 tiempo. Ok, personajes contrapuestos, recordar que es un patrón cuatro vueltas, así que Vivi, dime un número del 1 al 6, porfa. 6. Ok, pues te lo digo cuando rompa, ¿vale? Dale, caña. ¿Y yo soy yo soy otro o cómo? Sí, sí, ahora lo digo. ¿Quién es quién? Ok. El primero que dices soy yo, ¿no? Exacto, tú eres fuego, Vivi, y Alex es agua. Fuego contra agua en 3. ¿A
que te enteres, conmigo tú no puedes. El agua no apaga el fuego, nene. Te lo digo, colegue, my nigga. Pa' que tú te enteres, soy el fuego maligno dentro de la puta sala, los menesteres. Voy a quemarla. Me da igual todo lo que toques, haciendo un rap, hermano, como el punto del tote. No me compares en el mote, porque tú sueltas rimas de fuego, yo rimas como Super Soccer. Tú eres una Super Soccer que va loco, deprisa borro la sonrisa del Joker. Voy a prenderte fuego por ser un capullo y destruyo tu orgullo y después siempre le prendo fuego. ¿Pero qué vienes a contar? Ese fuego que tú me quieres lanzar, ese fuego que me quieres activar, lo puedo saltar como en la hoguera de San Juan. Es la hoguera de San Juan, pues te digo una cosa, mejor si yo te parto. El agua de los bomberos le va a dar un infarto, porque no pueda apagar el incendio de estos petardos. De este petardo yo ardo y cabalgo contra este idiota, pero tu fuego ya se va apagando y lo estoy notando a través de un cuentagotas. Tienes un cuentagotas, yo tengo mucho fuego para quemarte la boca, para dejarte como un jodido idiota, y quemo los campos que siembras porque tienes que sembrar esta derrota. Esta derrota, viene y me la pega como mota, pero realmente te desesperas. Tengo la H de Alex y te doy dos de lo que quieras. Tiempo. Ok, perfecto. Pues grande, después de esta batalla vamos a ver quién es el que pasa a semifinales. El siguiente, cuando queráis, jurado. Didi. Ok. Vivi. Ok. Y Vivi. Ok, pues Vivi pasa a la siguiente ronda. Alex, bueno, Alex, un placer enorme tenerte por aquí. Gracias, chavales. Bueno, tío. Y vamos con la siguiente. Ok, perfecto. Pues tenemos aquí la última batalla de cuartos, que es Nacho contra Rosón. La persona que empieza eres tú, Nacho, así que empiezas con dos patrones, tres vueltas, totalmente libre, ¿ok? Vale. Perfecto. Pues, Fénix, cuando quieras. Dale, Nacho, bro. Guapo. Duro, bro. Yo. Me llama guapo porque su cara es un chiste. Tú eres ese que en el norte embiste. Si el tiempo te ha convertido en una peseta triste, pues has perdido el valor y ya no eres nada lo que fuiste. Que te jodan, Rosón, que te parco a diario. Y es que encima demuestro que en el track yo soy sanguinario. No me ganarías ni venderías aunque seas mercenario. Te he ganado en un parque y también en escenario. Me has ganado en escenario, pero eso ya no se te expresa, porque ahora mismo el Rosón coge y te compensa. Yo debo de ser el ministro dentro de esta cultura de sanidad. Vengo solo a joder a las promesas. Es verdad que yo con el tiempo he mejorado. Soy como el vino, mi uva hace tiempo que ha madurado. Ahora solo rapeo y suelo estar más relajado, por superar las críticas como tontos frustrados. Yo soy una promesa, siempre prometido, y tú tan solo has demostrado ser pardillo. Eres el típico que en la educación física te elegían el último en tu clase, el último en ser elegido. Lo siento, pero en el track yo sí te reviento. Si me he enfrentado contigo mil veces es aburrimiento. Me siento un tanatorio dentro de este evento. Tan solo me están pagando para que te luzca muerto. Que no me vas a lucir muerto en este norte. Esto es la Nord Music y estás dentro de mi monte. ¿Sabes lo que pasa? Yo tengo toda la pose. Salí al último del vestuario, imagínate el porqué. En las clases de gimnasia es así, maineco. Entonces manejo, yo quiero todo lo que quiero. Tú ahora estás prendido y pegando el fuego, pero yo hago lo que quiero, vengo y soy el butanero. El butanero con tus rimas, claro que voy prendido fuego en la disciplina, tanto que no me puedes apagar ni siendo bombero, porque soy la antorcha humana bailándose el gasolina. Que te jodan, brother, que tú sí te vas a matar. Nacho LCM, brother, tú no le vas a atacar. Y si me hablas del monte te voy a golpear, porque yo soy Obama, así que ya sabes cómo acaba el refrán. Ya sabes cómo acaba el refrán. Eres Obama, otro presidente que incumple lo que piden los demás. Entonces ha llegado con su muro Donald Trump para hacer la filosofía que hacéis hoy en día, chapal. No me hables de tu filosofía, que se rapea en serio y se ataca, porque esto es Euskal Herria. Te destaca el crack de Baraka hoy en día. Esas metracas que me haces solo se llama hacer porquerías. Tiempo. Ok. Vale, pues Rosón, me tienes que decir un número de 1 a 6.
El 2, bro. Perfecto. Y digo quién es quién cuando rompa, ¿vale? Así que, Fénix, cuando quieras. A ver. ¿Cuál es la siguiente base? Yeah. Perfecto. Vale, cuando rompa lo digo. Una base sangrienta. Ha hecho un... Ok. ¿Quieres rap, perro? Ok. Ok, Rosón, tú eres fan y tú, Nacho, eres hater, ¿ok? Fan contra hater. Ok. En 3. Oye, Nacho, yo solo vengo a sonar distinto. Ah, yo soy tu fan, te pido la foto y sprinto. Pero hay una cosa que te hace sonar distinto y es que vas a acabar como el cabrón de Hilton. Tú a mí no me jodes, claro que eres el fan porque yo no sueno mediocre y yo soy hater. Pero como corresponde, porque me jode que la gente solo gane por nombre. No ganan por nombre, solo eres muy malo. No eres el buen hombre, solo eres mi nombre de regalo. Entonces hay una cosa, jodido, frustrado. Que eres un hater, a la cara no das la mano. No doy la mano que emana. Atento porque Nacho el FM te matará en la trama. Yo no tengo hater, tú en el panorama. Más que Marina ayer teniendo un hijo con Dallas. Yo no soy Marina, ni tengo un Dallas. Soy Nobisky, tu fan dentro de esta sala. La grada pide palmas y hay una cosa que ya no te agrada. Yo soy tu fan, pero te clavo la puñalada. Estad atento, subnormal, porque vas a ver como hermano yo si saco el odio. A mi hater me da igual, porque soy mi propio fan. Y cuanto más me odien ellos, más amor tendré propio. Tienes amor propio, pero eres un hater. Así que cállate la boca dentro de la parrafada. Yo soy el hater o el fan de Reto Camarada. Le seguí hasta las malas temporadas. Se te satura el micro, subnormal. Y de hecho te lo explico porque tú eres una broma. Tú quieres ser el mejor hater pa' tener la corona. Y eres Tomás Roncero en el campo del Barcelona. Tiempo. Buena, Nacho, bro. Ok, buena, bro. Pues jurado, vamos a ver quién es el último semifinalista. Así que, jurado, cuando queráis. Ok. Rosón. Ok. Y Rosón. Vamos. Rosón, pasa a la siguiente. Buena, Nacho, bro. Bueno, bro. Nacho, un placer tenerte por aquí. Y bueno, acto seguido empezamos con semifinales. Ok, pues empezamos con semifinales. Tenemos aquí la primera batalla de semifinales, que es Igor contra Masto. Recordamos que las personas que ganen estas semifinales, las dos semifinales, solo van a ser los clasificados a la Nord Music Nacional. Así que el que gane dentro de vosotros dos se clasifica a la Nacional. Perfecto. El formato de las semifinales son, pues bueno, es minuto a situación y luego un patrón 5 vueltas a sangre, ¿ok? Guay. Vale, ahora que son semifinales, vamos a sortearlo con un caro cruz. Tengo una moneda de 50. Ahora sí, loca. Ahora, que lo hacemos un fácil, ¿cierto? Así que bueno, vale. Igor, tú eres cara y Masto eres cruz, ¿vale? Voy a lanzar la moneda. Vale, pues ha salido cruz, empiezas tú, Masto, ¿ok? Ah, no elijo, empiezo, vale. Sí, claro. No, pues, vale. Empiezas tú, Masto, con el minuto situación. Así que me tienes que decir un número del 1 al 6 para la situación. Bueno, el 4 mismo. Vale, pues te lo digo cuando rompa, ¿ok? Ok, perfecto. Perfecto. Minutito. Pues dale, Fénix. Pero déjame la primera aquí, que no sé cuándo va. Te llega un paquete y el repartidor es tu padre. ¿Ok? En 3. Ha caído un ángel desde el cielo para darme esperanza. Me trae un paquete y no me trae sed de venganza. Me trae la clave para poder abrir el armario y poder entrar hasta Narnia. Es que mi padre yo todavía le llevo en el corazón. Se ha muerto hace un mes anterior y todavía pierdo la razón. Yo sabía que hasta los muertos ahora trabajaban en Amazon. Mi padre me ha traído muchas cosas, decepciones me ha traído alegrías, pero yo el boom bap tanto lo dominaría que sabría aprovecharlo si la caja está vacía. Pues yo le meto el bombo, cuando la gente se piensa que es normal yo puedo hasta meter el combo.
Me ha traído un acceso a Narnia y un portal para poder alcanzar el cosmos. Y tengo el Wanda, pero es metropolitano. El público aclamado, tengo todo bajo mis manos. El dinero que he esperado, que algunos te lo cuentan, otros traen al contado. ¿Y qué te esperas de una caja que me va a traer? Una caja que te trae la depresión, una caja que te trae lo peor y lo mejor. Dame lo que necesito, devuélveme la ilusión. Tiempo, tiempo, tiempo. ¿O quiere Igor un número de 1 al 6, por favor? Te escucho bajito, hermano, ¿eh? No sé qué más. Números del 1 al 6. Vale, pues el 5. El 1 al 1, si no lo han dicho. Ok. La situación es que eres Pedro Sánchez. ¿Vale? Joder. Eres Pedro Sánchez. Ok. En 3. Yo soy Pedro Sánchez. Clavo un clavo, pero un clavo nunca saca otro clavo. Yo voté a Podemos, pero me sentía equivocado. Soy Pedro y rompo el acuerdo que tenía con Pablo. Y en realidad te digo una cosa, cambiarían muchas cosas. No soy Pedro porque le he añadido muchas más espinas a la rosa. ¿Entiendes lo que digo? Es la de su partido. Y haría un mundo que fuese más compartido, donde las cadenas se habrían partido y abriría la zarzuela para que vinierais conmigo. Es así de fácil, abriría todo y en realidad no habría ninguna frontera. Soy Pedro Sánchez, pero aún no te enteras que presidente de Cora puede ser cualquiera. Pero ¿saben qué? Manda cojones que esos putos viejos te estén ocupando los poltrones. Pedro Sánchez presidente, porque siempre se meten follones. ¿Entiendes lo que te digo, cabrón? Yo demuestro que soy el rey de la improvisación. Cuando improviso un verso y me veis entrando en acción, pensáis que hago un coro como el de una canción. Tiempo, 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 tiempo. Ok, vaya, perfecto. Pedro. Perfecto. Ahora empiezas tú, Igor, con un patrón 5 vueltas a sangre, ¿ok? Ok. Okay. Perfecto. Pues yeah. Venís cuando quieras. Ok. Patrón 5 vueltas, turno para Igor. ¡Ojo! Que ahora empiezo yo segundo. La sí. Moneda esta vez. No ha... ¿Ah, qué? Ah, me estás poniendo los dedos. Vale, vale, porque empiezo otra vez. Gracias. No se puede ser todo el día guapo y divino de la muerte. Si no, el mundo viene a verte. Has cobrado mucho, Hacienda viene a verte. Porque si ganas, saben que es suerte. No es suerte, cállate cabrón, que ha venido Hacienda a ser los Holmes, es tu inspector. Eres como Niki Lauda, porque Bilbao está detrás, pero fijo que les defraudas. Yo no les defraudas porque recupero lo que tenía en el Cora y lo que quiero. Eres peor que Vodafone y su música de espera. Y hasta tu propia conexión te supera. Tú eres como en Vodafone, hermano. Retrasado, tan pagado por entrar en Gran Hermano. Igor es arcano. ¿Lo entiendes tú? El problema de Vodafone siempre está en el You. Lo que me hace falta. Ser arcano como Bad Bunny vestido con minifalda. Cuidado con ir de Lorca y con darme la espalda, que al final ni tu mejor verso te salva. Eres Lorca, eso dice el chico. Chupaba una orca, no lo entiende ni Federico. No lo entiendes, compañero. Que soy un queso, soy un García y soy un vaquero. Mucho ingenio, pero nada que hacer, porque yo soy el mejor al parecer. ¡Joder! ¡Que no ha sido tu madre, que ha sido yo, joder! Vaya mierda, tío. Todos se ríen de ti y ninguno contigo. ¡Hola, soy el mejor y rápido! ¡Qué zaina me ha bendecido! Tú pareces más de mongoles, de esos que pierde el mando y destruye los controles. ¿Quieres que lo hago así, como haciendo con guiñoles, como te hacían en la clase especial de tu cole? Última. ¡Ostras! ¡Vaya bien! Hace con los dedos y pone muchas excusas. El Igor es de calle, made in USA. Hace con los gestos la ruleta rusa. La ruleta rusa y la pistola la usa como puedo, porque saben que yo te mato cuando entro en el Cluedo y en realidad te has metido en un enredo. Pregúntale a tu novia, que no es lo único que hago con los dedos. Vale, vale. Tranquilo, tranquilo. Ah, perdón, es que me va lento, tío, no escucho. Se ha matado, se ha matado. Lo siento, lo siento. Vale, perfecto, perfecto. Vale, pues después de esta batalla vamos a decir quién es el primer finalista barra clasificado nacional de North Music, así que jurado cuando queráis. Igor. ¿Ok? Igor. ¿Ok? Y Igor. Ok, perfecto. Pues Igor, enhorabuena, bro. Marzo. Primer clasificado. Enhorabuena, tío. Gracias, Masto. Masto, un placer tenerte por aquí. Nos vemos en más, chavales.
Ok, perfecto. Tenemos aquí la segunda semifinal. Rosón contra Vivi. Vamos a decir quién empieza con el cara cruz. Así que, ¿cómo es esto? Ahora lo digo, ahora lo digo. Vale. Rosón, tú eres cara y Vivi, tú eres cruz, ¿vale? Voy a tirar la moneda. Perfecto. Ha salido cara, así que empiezas tú, Rosón. ¡Ha hecho trampas! ¿Cómo que ha hecho trampas? Vale. Vale. Es un minuto a situación, lo primero, ¿vale? Luego es un patrón cinco vueltas a sangre. Así que minuto a situación. Me tienes que decir, Rosón, un número del 1 al 6. Espera, que estoy en la otra pantalla con el YouTube y me oigo doble. Vale, perfecto. Ahora, ahí está. Dale, va. Número del 1 al 6. El 2, bro. Vale, pues te digo esto, te digo la situación cuando rompa, ¿ok? A ver lo que me pone ese perri. Lo que pone aquí, yo no digo nada. Voy a entonar así a usar las ocas, ¿vale? Hey, hey, hey. Es broma, vale. Okay. Ok, la situación es que te quieren pegar 20 estadounidenses. Ok. En 3. Yao, yao, yao. ¿Qué me están contando? Soy como el calvo de Hollywood. Me voy por una calle con el cartel de El Snoop. Entonces me tienen que pegar todos a mí porque no pueden resistir un en sí que no esté en Red Bull. Voy por la calle y me quieren pegar los negros, pero yo les quebro y les digo que soy educador. Joder, bros, no me peguéis a Rosón, que soy el que expone el piso sin previo aviso ni favor. Me quieren pegar, me quieren golpear, pero en ese momento es en el que les hago rap y les empiezo a cantar y les digo la entonación, que no hago reggaetón, hago hip hop a toda mi ciudad. Y entonces se calman y me ponen a prueba, me ponen en calma el alma y yo voy bajo ruedas. Pero es mejor que ellos mismos se superen y que pierdan el level, porque los puños lo hace cualquiera. Me he pegado en las calles de mi barrio, me he pegado por subir a chavales dentro de un escenario, me he pegado porque me han dicho lo contrario, pero jamás he faltado el respeto y eso es lo que hablo. Quien me conoce lo sabe que he nacido en el patio, yo no he nacido en la calle, pero sabes lo que es ser real, es tener la familia y preocuparte más por tus propios chavales. Tiempo, tiempo, tiempo. Ok, Vivi, un número de una 6, porfa. 3. Ok, la situación te digo cuando rompa el siguiente, un momento. ¿Se me escucha bien? Sí, la situación es, te has dejado la comida en el horno y no estás en casa, ¿vale? Ya, okay, vale. Okay. En 3. Yo. Soy presa de lo que expresa el Vivi. Tengo que hacer una llamada a Alexa o a Siri o a algún policía civil. O que apague el puto horno con la guitarra o la butifarra. El chibi se la tendría que comer porque el horno no está apagado. Y lo he tenido que entender y yo me siento retrasado. He ido a sacar dinero al banco, hermano. Y parece ser que como estaba bajo cero, pues mucho había tardado. Intentando buscar trabajo, a darte el currículum vitae. En un gris tú echa un piso distraes. Intentan competir contra mí, tengo el contorno. Yo soy Messi, por eso no apagan el horno. Le voy a dejar el taco hincado en la rodilla. Los tacos han quemados y no eran del rodilla, eran sándwiches. Mis rimas no son fáciles, parece que parar el horno no tengo tecnologías portátiles. Le daré a un botón para que apague la alarma, empieza a soltar, yo apago el embrague. Tengo que salir corriendo porque la vida está en calma, porque mi abuela está en silla de ruedas y da la palma. Si baja las escaleras no le da el botón, por eso el Vicente normal te revienta aquí, hermano. Se me ha olvidado apagar el horno, pero en 5 minutos se vuelve y la pizza echa 370 grados. Chao. Tiempo. Ok, perfecto. Ahora empiezas tú, Vivi, que has terminado. Un patrón cinco vueltas, libre la sangre, ¿ok? Pues, Fénix, suéltalo. Ok. El Fénix siempre dándole caña. Y Fénix Producciones, sobre todo, esta base. Okay. Un saludo a toda la familia de North, ¿eh? Sí. Yao. Ok, turno para Vivi. Un patrón cinco vueltas en 3. Yao. Saludas a Nor, yo saludo al ético. Cabrón, ojalá este año también te quedes decimoséptimo y pierdas la Copa Federación por no hacer méritos. Y lo tuyo es una decepción y nunca descrédito. A ver, clava la mierda de en sí. Hoy yo no gano la Nor, pero tú pierdes 5.000. Hay una cosa que ahora mismo yo te comprometo. Yo estoy yendo en mi Ford porque me llaman Toretto. Mira, hermano, a mí no me para. Yo pierdo 5.000, tú pagas 10.000 por tener tu cara. Porque parece ser que hay muchas denuncias. Mi puesto está puesto y es puesto. Que renuncias. Te calles, que yo te causo la guerra. En mi tierra no se paga, eso no es la moneda. ¿Sabes lo que pasa y lo que te ampara? Yo no he pagado 5.000 entradas para tener una sola cara.
pagas de entrada, yo te como a broma, porque tú tienes entradas y las tendrás muchas horas. Puta maricona, tú no faltas el respeto a las personas, tú dices los mismos de fiesta en Pamplona. Que te calles, sicario. Ahora vas a sacar mierda, haré lo contrario. Claro que tengo entradas, pero siempre a diario. Por eso me llaman Gaiska Toquero dentro de mi barrio. Mira, eres Gaiska Toquero, eres un calvo del Pro 6 que nunca juega, yo el Kun Agüero. Colega, mi nivel no llegas, yo nunca exagero. Si subo FMS me habla la prensa del extranjero. Rip ya muchas palabras rápidas para que parezca más profesional. Empieza a mezclar conceptos sobre los conceptos que ha dicho para parecer que tiene más evolución el animal. Bueno, que te has trabado por querer imitarme y por no saber, hermano. No me importa lo que ganes, ni tampoco has facturado. Cojo dos huesos, tus sesos, un crack y se han fracturado. Parguelo, te voy a decir una cosa. Eres esquiza. ¿Sabes por qué quieres llegar a la FMS? No para dar palizas. Para tener una excusa y a ver así si cotizas. Tiempo. Ok. Buena Bibi, bro. Perfecto. Grande, Rosson. Bueno, pues vamos a ver quién es el segundo clasificado nacional de North Music. Bueno, ya está diciendo réplica, Retu. Bueno, perfecto. Pues bueno, jurado, cuando queráis. ¿Tenemos una réplica? Rosson. Ok. Y Rosson. Ok. Pues Rosson es el segundo clasificado a la nacional de North Music. Bibi, un placer enorme tenerte por aquí, de verdad. Grande, Bibi, bro, te quiero. Siempre, tío. Grande, Rosson. Y vamos directamente con la final. Ok, perfecto. Pues tenemos aquí la final de la North Music, la regional de Cantabria, que se tiene que hacer en formato online. Tenemos aquí a Igor contra Rosson. Estos son los dos clasificados a la final nacional, pero ahora lo que se están jugando son 5.000 puntos de ranking de ascenso FMS, que no es poca cosa. Así que bueno, voy a explicar el formato. El formato es un minuto sin sangre, un minuto libre sin sangre, ¿vale? Y luego dos patrones, cinco vueltas a sangre, a matarse, ¿vale? Perfecto. Vale, pues vamos a echar el cara o cruz. Tú, Igor, eres cara y tú, Rosson, eres cruz, ¿vale? Ya va a hacer la moneda. No, aquí tenéis la moneda. si quieres, lo enseño, ¿eh? Aquí. Cruz. Así que empiezas tú, Rosson. Con el minuto libre sin sangre, ¿vale? Ok. ¿Sin sangre? Sí. Sin sangre, libre. Ah, ok, esto me gusta, ya verás. Se va a entrar toda España. Ponme el beat, vamos. Pues dale, Fénix, adelante. El otro día no subí borracho a la gol. O sea, no subí a la gol por estar borracho, bro. Tenía que salir con Mr. Ego y Soen. Ya tú sabes. Ya tú sabes, la primera ya se baila. No canto como vos tocas porque se me va la vaina. Socas me la... que es broma, bro. Ya tú sabes, my bro, ha vuelto el cabrón del Rosson. No voy a tirar sangre, os voy a hacer una canción. Hice una canción con Torch y otra con mi hermano. Y me dieron la mano y después un gran copón. Yo no di la lección por la adicción que traje yo. De la adicción por lo que yo estudié. A veces es verdad, se me fue ya la calité y entonces empecé en esto de la improvisación. Vamos a darle caña, simplemente ya saben guadaña, porque a veces es verdad que el cristal se te empaña, pero en esto voy a ser el prota, como el Atleti en Supercopa, pa' callar la boca a toda España. Yo también sé hacer lo que hacen los modelos, los que van de moda, pero a modar todo lo que quiero, y hoy estoy junto a todos estos raperos, ganándome el puesto sin presupuesto, pero pa' no raperos. Ahí está el chiste, pues se cuenta solo, con el Retu, con el Soen, con el mío, con todos los que lucharon por el oro y ahora están a bordo de este barco donde ha perdido hace tiempo el tesoro y ahora me siento todo inundado por una canción que he escrito y a veces el favorito se ha frustrado, pero seguiré mi deseo, ¿sabes por qué, hermanos? Porque yo soy Jack Sparrow, la brújula está en mis manos. Tiempo, ok, turno para Igor. Ok, del tirón, silénciate, Igor. En 3
rapeaba teniéndolo todo en contra, mucho antes que muchos que no tienen costra, que le dan al palo y dicen que ha sido aposta, como vestir la coste, pero siendo a mi costa. He perdido la pasión, pero he ganado las ganas, he perdido amigos y he ganado canas. La vida me tira al suelo, pero no gana, porque yo sigo saltando para arriba como una rana. Muchos me dicen es que fumas marihuana, me da igual, en el terrario como iguana, me sacan a la calle solo para exponerme, pero yo siendo el máximo exponente al que no puedes oponerte, porque tú ni verte en el espejo, si ni de lejos me ganas con suerte. El bingo y el casino es un perro, porque hace que muchas siempre apuesten al negro. ¿Entiendes lo que digo? También le meto ingenio, pero te doy mi cora como decora de premio. Claro que traigo mi estilo, que es profesional, no seño, y a las señas puta cara papel le enseño, y está con el papel yo le premio siempre, dice última, pero a mí me da igual, el dolor lo saco. La última vez que yo me enfrenté a un toyaco, acabé siendo el hombre del saco. Tiempo. Ok, perfecto. Tremendos dos minutazos, hay que decirlo. Y ahora empezamos con dos patrones, cinco vueltas. Ahora a sangre, a matarse, a arrancarse las cabezas virtualmente, ¿vale? O sea, la doble patrón, ¿no? Dos patrones, cinco vueltas, exacto. Tenéis 5.000 puntos en juego, así que ya podéis lucharlos. Así que empiezas tú, Igor, que has terminado con dos patrones, cinco vueltas, ¿ok? Así que, Fénix, cuando quieras. Ok. Sintoniza los canales, yo les doy una paliza a los dos chavales, son emisores de radio, esos chavales, pero a razón siempre le gano en las 40 principales. Ah, que son dos, pues bueno, a mí me da igual, subnormales, si son esta vez no me lanzas señales, pensaba que eras mi amigo y ahora pensando, ¿para qué vales? ¿Para qué vale? Pero el rosón ya se sale, se relaja y entonces te rajan las instrumentales. Estás dándome la chapa como Baraja con los Luismas. Yo sí estoy en la tabla, pichichi como el Canales. Contesto a la tuya y mato tu orgullo porque intuyo que destruyo y tú ya vas en pañales. Me has ganado en la tierra y abatida, pero soy Estela, te estás perdiendo entre mis cañaverales. Estela, y este lado de la mesa pesa porque mis trofeos no son de tu empresa, más bien solo se expresa la nata expresa que lanzo yo por sorpresa, haciendo de Mario a diario con la princesa, me la llevo en este juego, tú coge el relevo, no es nuevo, ataco cual Charmander con fuego, yo desde luego a Dios le ruego que si mis alas despliego sea como el ángel que resucita, aprendíaste. Te digo una cosa, ya basta un sin sonido, yo te respondo a todo, tú nada me has respondido, claro que tú te vas con la princesa bajo tus hombros, hombre, yo me quedo con el arco y las flechas de Cupido, yo ya no las quiero conmigo, las regalo a mis amigos, se lo he dicho a Soen en Barna el otro día, tío, ya no me comporto como un niño vacío, me dedico a educar a todos los tontos y los críos. Con la princesa, con las flechas de Cupido, esa que te ha escupido, te he ganado y siempre se ha repetido, para ti no lo es tanto, para mí es muy divertido, ¿entiendes? Yo te respondo con contenido, con la estructura con la que yo aquí camino erguido, el puente que yo te tiendo es el puente que siempre he sido y la torre infiel en frente con lo fiel que yo he sido. ¿Entiendes? Pero te digo una cosa, mierda de rapero, son dos, te has trabado tres veces en el combate, compañero, claro que la cobra a mí me ha escupido, pero yo soy la bamba negra, mi alma está por el cielo. Que quieran pillarla a todos los que quieran. Te rompo las costillas y no brilla, pero yo ya soy sincero. ¿Sabes por qué voy a ganarte hoy, parguero? Porque vengo tranquilo, con criterio y a ser un buen rapero. ¿Sabes por qué no me ganas sin compasión? Porque hoy hay tres jurados y una hoja de votación. Y entonces puntuando tu mierda de actuación, no te ganan ni las ganas ni las ganas de pasión. ¿Tú entiendes cómo lo hago yo en la improvisación? Vete al bar que mis barrotes son tu prisión. En tu cara no veo yo la emoción y el de al lado está dormido y le ha entrado una depresión. El de al lado está dormido porque tengo el don, porque es mi amigo y confía en el cabrón del rosón. Me ponen 600 por venir a un evento, pero si voy a un meeting, pues no. ¡Qué risa de panorama de España! Vengo a darte caña, entonces tú con los caicos del iPhone. Pero joder, cuéntanos qué tal te va el Bitcoin. Y no dejes por ahí tu puto don, ey yo. Pues yo te lo digo, yo rapeo como quiero y el Bitcoin ha subido si tengo que ser sincero. Pero bueno, yo te lo explico con imágenes, compañero. El Bitcoin me ha dado todo lo que quiero. ¡Qué cabrón eres, tío! Pero bueno, ¿qué más da si saben que yo lo hago por pasión? Si es que me lo ha puesto enfrente y es una excepción que no le demuestre en una contestación. Acababa yo, ¿no? Sí, acabas tú, queda...
que la base se ha acabado. Aquí no se puede lucrar. Sabía que ibas a sacar los No, el cartón se llevaba el mastro que quería ver, no sé qué, le digo, el Bitcoin, así, cabrón. Pues okay, iba a sacarme el pene en directo, pero no lo voy a hacer, a ver si va a ganar joder a Norm Music. Ya, ya, ya. En la instrumental, yo lo hago mental. Es verdad que me da igual perder la regional, pero en directo, por efecto, para todo el entorno musical. Igor, prepárate, la primera te cogeré en la nacional. Yo no soy de los que dicen, ya sabe que viene con todo el flow, por eso dejo cicatrices cada vez que tengo todo el don. ¿Has visto el rosón, el más callejero del patrón? Segunda nacional que se mete por Discord. Tiempo. Ok, perfecto. Pues después de esta tremenda final, vamos a ver quién es el ganador de esta regional de North Music Cantabria, hecha por Discord. Así que Cantabria hay poco, pero es la de Cantabria. Así que, jurado, cuando queráis, decidís quién es el ganador y quién se lleva 5.000 puntos en juego. Adelante. Igor. Ok. Igor. Ok. Y Igor, ok, perfecto. Pues Igor es el ganador de la regional de North Music. Una buena risa, chavales. Enorme. Gracias al jurado, chavales. Perfecto. Enhorabuena, chicos. Enhorabuena. Gracias. Buen trabajo de todos, chavales. Pues, un abrazo. Perfecto. Pues damos por finalizada la regional de North Music. Si alguno de los jurados quiere decir algo, antes de los agradecimientos. Adelante. Ah, me lo he pasado súper bien. Hoy ha sido una de las regionales por Discord, de las que he estado unas cuantas. Y la verdad es que para mí ha sido súper entretenido, tío, y me lo he pasado muy bien. Así que gracias a lo que habéis rapeado. Y sobre todo a los que habéis llegado tan lejos. Mucho en sí en modo humorista hoy, la verdad. Esto se echa de menos a veces. Está guay. Perfecto. Sí, enhorabuena a los clasificados. Y recordad que os podéis todavía clasificar. Hay dos inscripciones abiertas, habrá más en la web de Urban Roosters. ¿Cuántos puntos se lleva el subcampeón? 750. ¿3.000? 750. Y enhorabuena a todos, enhorabuena a Igor por ganar, enhorabuena a Rosen por quedar segundo. Y veo que cada vez el nivel es más alto, la gente se acostumbra a competir en Discord y eso es bueno porque así nos divertimos más todos. Perfecto, eso es. Vale, pues... Muchísimas gracias a los jurados, a Igor y a Rosón por llegar a la final y felicidades. Gracias. Y obviamente gracias a todo el equipo de North Music que están haciendo que esto sea posible para poder hacer su nacional con la mayor comodidad posible. Y bueno, también gracias a todo el equipo de la plaza que solo nos han ofrecido este espacio para poder hacer la nacional y las regionales. Y nada, pues no tengo nada más que decir. Muchísimas gracias a todos, a todos los que habéis visto el directo y nos vemos en la siguiente regional. Un abrazo. Gracias y gracias. Chao, un abrazo, chicos. Supercampeones.